Hola, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Eh? Ya le estoy hablando a los demás, Inge. Sí, porfa. Bueno, Es mientras que vamos. Ajá, dime. Se confundieron porque en Zoom están las clases como, o sea, está todo configurado como si fueran sabatino. Pero ya les dije que no, que está mal. Okay. De mientras voy a desglosar cómo va a estar el curso, el contenido del curso. Que va a ser igual que los demás, ¿no? Obviamente. Rápidamente, pues tenemos que va a ser el cuestionario, la actividad que pues en la práctica va a ser otra tarea. ¿Se ve bien el pintarrón? Sí, sí, La tarea, que por lo general estas dos pues van a ser trabajitos que les voy a encargar y la asistencia. Entonces, cinco, cada uno pues ya saben, 5%, 5%, 5% y 5%. Total 20%, ¿okay? Multiplicado por las 4 semanas, por 4, pues nos va a dar el 80, un 80%, más el examen, que es de 20%. A poner aquí examen. Esto va a ser igual a el 100%. La asistencia se las voy a tomar yo, ahorita no la van a registrar ni nada, sino que yo voy a pasar asistencia o más bien yo les voy a preguntar ahí cómo están combinados, quiénes están presentes y ya yo los anoto en la plataforma. Cuestionario, pues ya saben, unas preguntas, actividad y tarea, pues van a ser como dos tareas. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con esto. No, Y pues las de mi clases parte no. grabadas, van a tener la clase grabada de ustedes y van a tener la clase grabada del de Sabatino también en la plataforma. ¿Sale? En total, ¿cuántos son ustedes en el grupo? Somos 10, como 9, 10. Ah, ok. Esta. No sé si vayan a copiar esto o. Me dicen para borrar ahorita. Sistemas lineales 2, ¿con quién la llevaron? Fue con él, ¿no? No, no. No, fue con el profe de lentes, pero no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. ¿Cómo se llama ese profe? No, no me acuerdo, pero sí era buen profe. ¿Qué fue lo que No. vieron? ¿Qué fue lo que vieron en sistemas lineales 2? El tetrapasado. El tetra pasado fue, llevaron, debieron haber llevado el sistemas lineales 2. No fue ese profe, Carlos, Ah, porque no, ese él nos fue. dio Sí, el antepasado, el pasado nos dio él. el profe Quique, ¿no? No. Sí, debe ser el profe. Sí, creo Profe que fue el profe Quique. Sí, Quique. porque el primero fue el de lentes, luego fue el profe Quique, porque el profe Quique nos preguntó. Sí, cierto. Sí, entonces fue el profe Quique, Enrique Fersal. Ok. Bueno, les voy a hacer una pregunta y quiero que me contesten honestamente. ¿Sí vieron temas diferentes? O sea, sistemas lineales 1 a sistemas lineales 2. Sí, ¿Qué fue lo sí, que sí vieron? vimos. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde han visto?
La verdad, creo que aquí tengo una de esas del último que vimos. ¿Dónde están? La de Gonzalo. Ay. Es. ¿Dónde están? Algunos. Pues aquí la tengo. Les hago esta pregunta porque pues, vi los temarios y vi que algunos temas se repetían en los tres cursos. Entonces tenía la duda para saber qué temas sí abarcaron, cuáles no. Y... Ah, no, el sistema lineal del 2 nos dio usted. Yo. Sí, entonces, aquí tengo. Sistema lineal del 2, Carlos Alberto. Ah, ok, entonces sí, yo les di lo que era sistemas LTI, sistemas, y nos quedamos apenas en que les dije que iban a haber análisis de Fourier más adelante. Sí, 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 sí. Ok, pues entonces está bien, porque vamos a ver ahora análisis de Fourier. Que vimos lo que era un sistema lineal, linealidad, función de transferencia, sí. Espacio de estado... Lo vamos a volver a ver, de hecho, sobre todo que era un sistema LTI, cómo la entrada de un sistema LTI, es decir, que no cambia en el tiempo, la entrada de un sistema LTI nos daba una salida que también no cambiaba en el tiempo, salida acotada. Es decir, que si yo tengo una entrada que puede ser una señal de este tipo, así, por ejemplo, la salida también iba a dar una señal así, con diferente valor, pero algo parecido para los sistemas LTI. Bueno, perfecto. Vamos a ver ahora. Supongamos que tenemos una señal... más o menos este es un plano y se comporta de esta manera. Ahí está. ¿Qué tipo de señal es esto? Cuadrada. Una señal cuadrada. ¿Pero qué peculiaridad tiene esta señal cuadrada? Bueno, la peculiaridad que tiene esta señal cuadrada es que es una señal periódica. ¿Qué es periódico? ¿Qué es periódico? No, el periódico. ¿De ceros y unos? ¿Mande? ¿De ceros y unos? No. ¿Qué es periódico? ¿Que se repite, profe? Que se repite, exactamente. Pongamos que aquí termina un periodo. Aquí esto abarca un periodo. Y si se dan cuenta, se vuelve a repetir la señal, siempre se está repitiendo. Entonces, cuando una señal lleva esta característica, se dice que es una señal periódica. Entonces, cuando a los sistemas lineales ingresa una señal periódica, la salida es otra señal periódica, pero varía lo que es la amplitud y la frecuencia de la señal. El problema de este tipo de señales es que no es tan fácil a veces realizar tratamiento con este tipo de señales. ¿Cuáles son las señales que por lo general, no sé si alguna vez vieron como llevaron comunicaciones ya? Sí. Bueno, vieron en comunicaciones que por lo general las señales se modelan como señales senoidales. ¿Sí se acuerdan? Ah, ok. Sí, profe. Ok. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con señales senoidales. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Bueno, cuando tenemos este tipo de señales, de entradas, de periódicas, pero que no son senoidales o cosenoidales, acuérdense que las cosenoidales son muy parecidas, nada más que con un desfase de 90 grados. Pues se trata de realizar una
aproximación senoidal, que viene siendo así. ¿Ok? Pero esta aproximación senoidal todavía se encuentra un poco lejos de la forma real de la onda, de la señal cuadrada. Entonces se realiza otra aproximación, más o menos de ese tipo. La voy a poner aquí de otro color, va a ser así. Así. No sé si se alcanza a distinguir. Entonces ya se asemeja más a la señal cuadrada. ¿Y qué pasa si hacemos otra aproximación todavía? Bueno, pues vamos a tener algo así, ¿no? Algo así más o menos. Ya se parece todavía más a la señal cuadrada, ¿no? Sí. No se nota mucho, pero vamos a hacerlo abajo. Por ejemplo, ya que digamos que hacemos n aproximaciones, entonces vamos a tener una señal que va, se va a ver de esta manera. Así. Y luego aquí va a estar así. Un ejemplo así, ¿no? Ya se parece, se asemeja más a la señal cuadrada, ¿no? Con cada aproximación senoidal que hacemos. Cada una de esas aproximaciones que vamos haciendo se le conoce como un armónico. Es decir, el primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, enésimo armónico, el enésimo armónico y ya es el armónico número 1. Entonces, ¿qué pasa si yo hago infinitas aproximaciones? Infinitas aproximaciones senoidales, ¿en qué se va a convertir esta señal al hacer infinitas aproximaciones senoidales? ¿Vamos a conseguir una señal cuadrada? Se consigue la señal cuadrada. Exactamente. Al hacer infinitas aproximaciones se consigue la señal cuadrada. Me faltó una. Entonces, una señal periódica, ya sea cuadrada o ya sea triangular o dientes de sierra, por ejemplo, la triangular que va así, etcétera, o la de dientes de sierra que va así, cualquiera de ese tipo de señales, se puede manejar como si fuera una sumatoria de infinitas señales senoidales o cosenoidales que conforman a la señal cuadrada o triangular. Y al manejarlo de esta manera es más fácil realizar un procesamiento o un tratamiento de señales, porque es más fácil siempre trabajar con señales tipo senoidales o cosenoidales. Entonces, cuando se realiza esto, así de esta manera, una aproximación, se dice que se hace una aproximación de la señal en serie de Fourier. Es decir, mediante su aproximación en series de Fourier, que una serie es una serie infinita de señales
sumas de senos y cosenos, podemos convertir la señal cuadrada, triangular, lineal, etcétera, o sea, de forma así como que de diagonales. Cualquier tipo de señal, mientras sea periódica, lo podemos convertir en una suma de funciones senos y cosenos infinitos. Entonces, a esto se le conoce como la serie de Fourier. ¿Ok? Por ejemplo, ¿puedo borrar? Sí, pero sí. Sí. Por ejemplo, supongamos que tenemos una entrada de T igual a coseno de omega T más este. U de T, pues sabemos que es una entrada. Siempre U de T va a ser una entrada al sistema. Entrada. A va a ser la amplitud. Una amplitud de la de señal. Omega, ¿qué era omega? ¿Quién se acuerda qué era omega? No recuerdo, en mi caso. No me acuerdo. Ah, ¿cómo? Es la frecuencia. Ándale. Omega siempre lo van a manejar como la frecuencia angular. Ustedes que son electrónicos. Frecuencia. También en mecánica, omega es la frecuencia angular. T, pues, es el tiempo. Y phi es el ángulo de, un ángulo de desfase. Es decir, que esto nos despasa la señal. Y esto pues viene dado en grados o radianes. Okay. Bien. Copien eso. Ahorita. Para borrar y seguir. ¿Cuántos hay ya? Ahorita les paso listas. ¿Eh? En 8. 4, 6. Somos como 9, o sea, en total. Ajá, pero ahorita hay 7, ¿no?
¿Y el profe Quique qué les da? Él es compañero mío. ¿Qué materia les ha dado? Señales, ¿no? También, algo así. El anterior creo que nos dio sistemas lineales, ¿no? Sistemas digitales, no me acuerdo. Sistemas digitales. Sistemas digitales 2, sí. Ya me acordé. ¿Es sistemas digitales o controles digitales? Sí, sistemas. 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 Ah. Ok. ¿Ya pasó licencia? ¿O ya no? No, apenas. Ah, es que estaba. Apenas como voy llegando, apenas me estaba reacomodando, pero ya. Sí, no, pues me imaginé que iban a tardar en llegar. Pues, ¿sí? Apenas. Bien, entonces. La salida se puede expresar de esta manera. Y de t es igual a 0. Está larga esta. Más n de la 1. Está infinito. De la sumatoria de a 1. Perdón, a n. Coseno de omega 0 t más de n seno de n omega 0 t, donde omega 0 igual a t sobre 2 pi sobre 2 pi sobre. A esta representación de la salida de un sistema se le conoce como la salida de Fourier. Donde A0, AN y BN se le conocen como los coeficientes de Fourier. Omega 0 es la frecuencia angular inicial. Frecuencia angular inicial. Se puede decir de la primera armónica. Angular inicial. P es el periodo de la señal. En segundos, o sea, ¿cuántos segundos tiene de periodo la señal? Periodo de la señal. Y bueno, 2 pi, ¿a cuánto equivale en grados? Eso deben de saberlo. ¿Sí se acuerdan? ¿A cuánto equivale 2 pi? Ay, equivale... Era... era como
me trato de memorizar. ¿A cuánto equivale 2pi? ¿Quién se acuerda? ¿3.26? Pero en grados. A 90, ¿no? No, era 180, ¿no? Era 90, ¿no? ¿O cuánto? 360 grados, ¿no? 360, ah, sí. Esto quiere decir la frecuencia, es decir, quiere decir el 360 grados o un ciclo completo entre el periodo, cuánto tiempo demora el periodo, y eso pues nos da la frecuencia, ¿no? Acuérdense que la frecuencia es 1 sobre tiempo, pero aquí como estamos hablando de grados, sería, o más bien grados radianes, entre el tiempo igual a la frecuencia angular. Está hablando de un ángulo, no del tiempo en sí. Sería la frecuencia del primer armónico. Y se dan cuenta, la salida se expresa como el primer armónico o el valor inicial más la sumatoria de los componentes semidales de todos los armónicos, ¿no? Donde n es desde 1 hasta infinito, el armónico 1, 2, 3, 4, dependiendo de los que se hagan, que son infinitos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. El coseno del número del armónico, ¿en qué armónico es? El 4, el 5, 6, 7. La frecuencia angular inicial, el tiempo, y luego el segundo coeficiente. En este caso, los coeficientes vienen siendo como si fuera la amplitud de las señales, la amplitud de la señal cosenoidal y la amplitud de la señal senoidal. Obviamente que entre más grande sea n, o sea, si n igual a 1, y tenemos una señal un poquito más así, más grande. Si n es igual a 100, pues ya tenemos una señal más, con una amplitud más pequeña. Entre más grande vaya siendo n, la amplitud de la señal se va haciendo más pequeña, ¿no? Se va acercando a la onda cuadrada, a la onda triangular, etcétera. ¿Qué opinan de eso de mientras? Voy a hacer volada, se me está descargando la bocina. Voy a hacer volada, no es por cargador. ¿Cómo se calculan los...? ¿Ya copiaron esto? Sí, ya. Okay. Oh, vale.
¿Y cómo se calculan los coeficientes de Fourier? Bueno, los coeficientes de Fourier se calculan de una manera bien clara. Tenemos que para el coeficiente A, esto va a ser igual a 1 sobre T de la integral de menos T sobre 2 entre T sobre 2 de la función de T. El coeficiente o los coeficientes a n pues, son infinitos, se calculan entre 2t por la integral de t menos 2 sobre t menos 2 de y de t multiplica al coseno de m omega 0 t por dt menos 0 t y los coeficientes de n se calculan mediante 2 sobre t de la integral de t sobre 2 a menos t sobre 2 de y de t seno de m omega 0 t por dt. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven las fórmulas para calcular los coeficientes de Fourier? Ay, profe, ya me dio miedo. Se ven difíciles. Les voy a ser sincero, de su área de electrónica y comunicaciones, yo pienso sinceramente que lo más complicado es esto, el análisis de Fourier. ¿Por qué? Porque aquí ya tienen que aplicar todo el conocimiento sobre pues, trigonometría, cálculo, ecuaciones diferenciales, y luego cuando se pasa a su manera matricial, su forma matricial, pues también. Obviamente no nos vamos a meter de lleno a todo. Vamos a conocer, vamos a nada más a dar así un ligero repaso de lo que es las series de Fourier, transformadas de Fourier, luego el tiempo discreto y quiero ver si podemos hacer una práctica en simulación sobre esto, sobre descomposición de señales en el análisis de Fourier. Pero ya cuando se meten de lleno a esto, sí, o sea, sí está fea la cosa, se pone fea. Se ve. Sí, hasta yo lo admito, o sea, yo también me veo batallado con esto porque sí está complicado. Obviamente, pues ya estos análisis ya no los hacen a mano, o sea, para las funciones de las señales es muy difícil hacerlos de manera manual, ya se hacen ya en simuladores numéricos. Pero pues todo parte de aquí. Así como les expliqué ahorita, o sea, ¿para qué se ocupan? Ah, bueno, para el tratamiento de señales, descomposición de señales, en sus armónicos, etcétera. Bueno, ahora sí voy a pasarles lista. O más bien, voy a ver quiénes están. Y ya yo los voy poniendo ahí en la tabla. Ok, profe. A ver, es Rosy García. María del Rosario García Aldana, profe. María del Rosario García. García Aldana. Ok. Luego Sergio Humberto, ¿qué apellido es? Creo que es Santiago. Es el primero de la lista. Antonio Santiago. Ah, ok, sí, cierto. Y luego Ángel de Jesús. Infante Rocha. Y luego, ¿quién sigue?
José Dionisio Andrade, ¿o qué es? ¿José qué? ¿Perdón? Uh-huh. Andrade García. García. No, García Andrade. García Andrade. Se confunde, okay. Compañero. Sí, José Dionisio García Andrade. Y luego... A él póngale José... falta, profe. Y luego José Rodríguez... ¿Qué, perdón? José Said Rodríguez Vicente. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, me falta. Falto yo. Falto yo, Tapia. Yo mero. ¿Míralo? Okay. El gamer. ¿Qué onda? Masters. ¿Qué onda? Activando los cheats. Carlos González Ponce. Sí, Carlos Alberto González Ponce, profe. Isaac Hernández. Sí, Javier Isaac Hernández Sánchez. Ya ni vengan, están reprobados. A ver, bueno. A ver que llega tarde. Oh. Ya está. Oye, ¿y como que nos apuntamos acá en...? No. ¿No? ¿Ya no? Él ahorita nos va a apuntar. Bueno. En la plataforma, no, ya. No, lo que pasa es que no apareció una nueva herramienta en la plataforma de para asistencia. Entonces ya no es necesario que se anoten, sino que ya viene aquí ya configurada. Hagan de cuenta que ya viene configurada una lista. Y donde yo nada más les pongo así, como si fuera una lista en papel, pero en electrónica. Ya nada más les pongo así. Una palomita. Excelente. O algo. ¡Oh! A Rosy le gustan las X. ¡Ay, sí, tú! Ya ni hagas que me recuerde. Bueno, vamos a ver. ¿Ya copiaron? Ya. Bien, ¿dónde está? Vamos a ver. Vamos a ver, supongamos que tenemos una función de salida de dt que es igual a el coseno de 2t. Okay, una función sencilla. Entonces, ¿cómo nos dice que quedaría para calcular el coeficiente a 0? Es 1 sobre t de la integral de t sobre 2. Entre menos 3 sobre 2. ¿Ok? Y esto va a ser igual a coseno de 2t. ¿Qué más? Y vamos a poner aquí t igual. Ponle t igual a 4. ¿Qué más sigue? Coseno de 2t. ¿Qué más? ¿Cómo iba la fórmula? La fórmula decía 1 sobre t de la integral de t sobre 2 entre, perdón, desde menos t sobre 2 hasta c sobre 2 de y de t que multiplica ¿qué? La derivada de t. No, ¿cómo va la fórmula? Se las acabo de pasar. ¿La primerita? Ajá, la de A0. Era 1 sobre t por la integral de t sobre 2 sobre t sobre menos t sobre 2 y de t, y al lado decía de t nada más. La derivada. Entonces, vamos a calcular el coeficiente 0, es decir, el primer armónico. O bueno, el armónico 0, la función senoidal original. ¿Cómo nos quedaría? Aquí hay que meter un poco de matemática.
Todavía no vamos a sustituirte. Vamos a hacer el cálculo así nada más. ¿Cómo quedaría? Y ¿cuál es la integral del coseno de 2t? ¿Cuál es, cómo se calcula la integral del coseno de 2t? No, ya pónganos 6, hijo. No, no se acuerda. No, yo no me acuerdo. Carlos. No, hombre, ya. Yo estoy esperando a que digan ustedes. Son ustedes. Rosy es la buena para las integrales. Yo vengo dormido, profe, es que vengo de trabajar. Bueno, bueno. Bueno, vamos a ver. Estamos, es que. No, estamos, esta cuarentena nos está pegando muy feo. No habrá forma de ir mejor a la clase. Vamos estaría a ver. Mejor, somos poquitos. Esto se hace por cambio de variable. Decimos que, por ejemplo, B es igual a 2T. ¿Ok? Entonces, la derivada de B va a ser igual a la derivada de 2T. ¿Cuál es la derivada de 2T con respecto a T? Sería 2, ¿no? 2. Multiplicado por tu diferencial. ¿Ok? Sí. Entonces, tenemos dt aquí, pero nos hace falta este 2. Entonces, como este 2 va a ir incluido dentro del db, tenemos que poner, completar la integral. ¿Cómo completamos la integral? Dividiendo entre 2 la función, es decir, que vamos a sacar un 2 aquí. Entonces nos quedaría como a 0 igual a 1 entre 2t. Ahora sí. Con límites desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2 de el coseno de v por dv. ¿Y ya cuánto queda el coseno, la integral del coseno de v? Poner que esto es igual a 1 sobre 2t de la integral del coseno de v. La integral del coseno de v está bien fácil. ¿Sí? La integral es menos seno, ¿no? O, no, positivo, no me acuerdo. Es seno. Ah, ok, sí, perdón. Es que sí, teníamos una fórmula, nada más que quién sabe, me acuerdo bien. Quedaría del seno de V con límites desde T menos 2 hasta menos T sobre 2. ¿Ok? Y esto pues lo tienen que convertir nuevamente, sería como 1 sobre 2t del seno, b es igual a 2t, minúscula, entonces queda así. Nuevamente con límites desde 3 sobre 2 hasta menos 3 sobre 2. Y ahora sí ya podemos sustituir el valor de, bueno, primeramente sustituir t sobre 2 en t y menos t sobre 2 en t. Esto quedaría como a 0 igual a 1 sobre 2t de el seno de 2 por t sobre 2 menos el seno de menos 2 por t sobre 2. Aquí va menos porque aquí hay menos. Okay. Y ahora sí, como pues ya nada más hacemos 1 sobre 2t menos el seno 2 entre 2, pues se va, nos queda el seno de t menos el seno de menos t. Ahí está.
Ahora bien, ¿cómo nos quedaría esta operación? Seno de t menos seno de menos t. En cero, ¿no? Pues vamos a sustituir, a ver, sustituyan. Ahora sí, sustituyan el 4. ¿Cuánto nos quedaría? A 0 igual a 1 sobre 4t, la 4t de AMLO. No, perdón, sobre 2 por 4, 8. Sobre 8 entre el seno de 4 menos seno de menos 4, ¿cuánto les da? Saquen las calculadoras. Aquí tengo la mía. Yo no la traigo. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuánto quedaría? ¿Pero si la corto? ¿Pero si más que la corto? No traigo calculadora. ¿Tú la traes? Yo estoy buscando la mía, pero no la hallo. Ahí llegas tarde y exigente. ¿Ninguno tiene calculador o qué? Ahí la tiene, pero está siendo loco, mi amigo. ¿Cuál es, Nicho? Ya dilo, Nicho. Aunque esté mal, no hay problema. Y lo estoy improvisando aquí, lo estoy diciendo aquí, a mano alzada. Hello. Es el profe que seno de 4 menos el seno de 4 menos seno de menos 4. Jure, no sé, que mejor me da vergüenza equivocarme. Dilo. No, me sale 0.13. ¿Cuánto queda? ¿A 0.13? ¿0.13? Sí. Pero a lo mejor no puse... A lo mejor puse mal mis paréntesis. Ah, no, espérame, porque todavía me falta multiplicarlo por el... Por ahí. Puta, voy bien atrasado. Déjenme, sigo poniendo más paréntesis. Bueno. .01 74. Pero no sé si es correcto. Que mis compañeros me corrijan si estoy equivocado. .01. Y estoy en vivo. ¡Ay, no, qué vergüenza! Eso, de todos, écheme. Pues, ¿cómo ven el cálculo de los coeficientes de Fourier? Este nada más es el coeficiente cero. Para calcular el coeficiente A y el coeficiente B, ANBN, primero tenemos que darle valores a N. ¿Cuántas digamos, series va a tener? Se debe manejar infinitas series. Perdón, infinitos coeficientes, pero...
generalmente pues se acotan a un número, ya que en los simuladores numéricos pues nada más se llega hasta cierto límite. Y luego definir una frecuencia inicial. Pero como ven, si está complicado, ¿no? Este pues está sencillo. Qué bueno. Pues nada más es cuestión de sí, practicar. De volver a practicar. La verdad tiramos mucha barra ya, ¿no? En la realidad pues se van a encontrar funciones como estas, por ejemplo, y de t igual a la menos 3 e a la j omega t, cosas así feas. O luego seno 2, el seno cuadrado de 3t por el coseno de 2t, cosas así bien feas. Ah, no, me parece, profe, no, todavía no cae Halloween. Mejor me pongo a vender chicles. No, pero pues ya no nos vamos a meter mucho en eso, porque esto ya se tiene que realizar en simulación numérica. De hecho, quiero ver si lo podemos hacer en... verlo de laboratorio para la última clase, hacer una mini práctica sobre... Uf, me parece perfecto. Nada más para ver el comportamiento de la señal. O sea, cómo uno se convierte la señal en serie de Fourier. ¿Pero de lujo? Pero bien. Muy bien, muy bien. Me complace. Así es. Bueno, no sé si hay alguna duda con esto. No, ¿Todo? Todo bien. Pues, no lo voy, en el proceso. No le voy a echar mentiras, pero sí. Voy a echar ganas. Sí. Igual. ¿Las clases no se quedan grabadas? Sí. Sí. Bueno, si les preguntan, por ejemplo, ¿para qué sirve una serie de Fourier? ¿Qué responderían ustedes? Va a dar miedo. A temblar. No sé. No sé, pero yo también, o sea, desde que yo estudiaba, me acuerdo cuando yo estudiaba la ingeniería y pregunté una vez qué era lo más complicado en matemáticas que había, siempre me decía análisis de Fourier. Y ya después cuando lo vi, sí se me hizo complicado, o sea, sí es complicado, la verdad. Pero ya cuando lo entienden y todo, ya no tanto, o sea, ya es más puro análisis. Por eso se llama análisis de Fourier. Pero al principio, pues sí, ¿qué es eso? Profe, ¿y para qué sirve? Para analizar funciones. Para el tratamiento de las señales. Es decir, cuando tenemos señales periódicas que entran a un sistema, generalmente salen de la misma, a un sistema lineal, porque se llama, por eso es para sistemas lineales, salen igual señales periódicas acotadas, pero el problema es que varía la amplitud y la frecuencia de la señal. ¿Puedo borrar? Sí. Es decir, por ejemplo, que tienes una señal de entrada que va así, en el área de comunicaciones, por ejemplo. Entra al sistema y cuando sale del sistema, vamos a poner una flechita, sale del sistema lineal, ya entra así. Perdón, ya sale así. Varía la frecuencia, varía la amplitud. ¿Cómo analizas este tipo de señales? Bueno, analizarlo de esta manera es muy difícil. Es más fácil analizarlo mediante una señal senoidal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente, convertir esta señal a una sumatoria de señales senoidales o cosenoidales de manera infinita. Por eso es que se realiza eso. La cambio, como que estás cambiando la forma, ¿no? No se cambia la forma. Teóricamente, porque es como que, en teoría. Sí, es una aproximación. Para poder medirla. Hagan de cuenta que esta señal va a quedar algo así. Al principio, la primera armónica quedaría algo así. Y luego la segunda armónica quedaría algo así. Así.
Y luego la tercera ya quedaría algo así. Y ya la cuarta, la quinta, pues se va asemejando más a la señal original. Pero es más fácil realizar el análisis de esta manera que realizar el análisis así. Por ejemplo, variaciones ya para el tratamiento de señales, que cambiar amplitud, cambiar la frecuencia, el ángulo, enviar muchas señales, etc. Se ocupa mucho en el área de comunicaciones y en el área de sistemas eléctricos. ¿Por qué? Porque luego los sistemas eléctricos de potencia también varían, digamos que la electricidad de corriente alterna va como una señal senoidal, pero luego hay variaciones en la carga o por cuestiones así, que en ciertos momentos se cae la señal, varía un poco su amplitud, pues. Entonces salen, es como si fuera, digamos, esos cambios que hay en la energía, es como si fuera una guitarra que está tocando una canción y de repente al guitarrista se le sale una nota mala. Esa nota mala, digamos que la guitarra envía unas ondas así, pero llega una nota mala y hace... Esa es un armónico, se vendría siendo armónico, y ese armónico genera más pequeñas ondas. Una onda grande genera ondas pequeñas. Para analizar ese tipo de ondas, pues se hace mediante el análisis de frío. Oh, excelente. ¿Las ocupa? ¿Ya lo entendiste, Charlie? Sí, ahora sé por qué tengo muchos armónicos. En sistemas eléctricos de potencia, en telecomunicaciones y en la acústica, por ejemplo, para la modulación de señales en los estudios musicales. Se modulan de esta manera. Excelente. Bueno, pues si quieren, aquí lo dejamos y ya nos vemos la próxima semana. Sí, está bien, profe. Ok, perfecto, está bien. Perfecto. El genón con las derivadas, las integrales. Ok, profe. Le quería preguntar, de casualidad, si, no sé, se nos llega a dificultar alguna clase o algo, ¿será que podemos tomar la clase presencialmente? Digo, ahorita que pues tiene chance uno, ¿no? Sí, nada más tienen que avisar que van a venir. Como son poquitos, no hay problema. Ah, muy bien, perfecto. Okay. Ya está. Nos vemos, Inge. Hasta la próxima semana. Igualmente. Sí, hasta luego, Inge. Gracias. Gracias. Sí.